Muy buenas amigos, Hola, Raúl. bienvenidos. Más video entrevistas llegan a nuestro canal. Para esta ocasión tenemos con nosotros por videollamada a Manuel Macho, vocal de clásicos de la Federación Cántabra de Automovilismo. Buenas tardes, Manu. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, ¿cómo te has metido en este fregado? Te veíamos compitiendo en clásicos de alto standing y ahora te has metido en este fregado. Bueno, pues porque había que hacer un poco, bueno, había que hacer algo más, ¿no? Yo siempre tuve algo de inquietud bueno, por formar parte de la asamblea de la Federación Cántabra. Lo que pasa es que, bueno, hasta hace pocos años que no cambió el tema este de la ley de licencias autonómicas, nacionales y tal, yo la verdad es que hasta hace 4 o 5 años nunca había estado federado por la Cántabra, siempre había tenido licencia nacional, ¿no? Y bueno, pues ahora que ya llevo varios años con licencia Cántabra sacada y tal, bueno, pues era el momento de, bueno, pues intentar retomar el asunto a ver si podemos verdaderamente hacer algo o no hacemos nada. Bueno, no sé, yo creo que sí, porque bueno, estamos trabajando fuerte y yo creo que eso al final siempre tiene una recompensa. Digo que te lió entonces el presidente Gonzalo al final. Bueno, yo andaba bastante predispuesto, las cosas como son. Entonces tampoco, bueno, no me ha tenido que convencer, la verdad es que, ya te digo, yo siempre he sido un poco, bueno, bastante activo en el deporte que me gusta y bueno. Bueno, para mí no ha sido, la verdad es que no he tenido que pensarlo mucho. Digo que buen fichaje entonces ha realizado Gonzalo, ¿no? Contigo. Bueno, yo la verdad es que creo que bueno, que puedo aportar bastante a la Federación Cántabra, sobre todo el tema de los clásicos. Tengo, la verdad es que, mucha experiencia, aunque esté igual está mal que yo lo diga, pero bueno. Yo empecé con el Campeonato de España de Clásicos. La Federación Española lo empezó a organizar en 2010. Yo he estado desde que empezó, desde la primera prueba que se hizo, haciendo tanto en velocidad como en regularidad y sport, los últimos 6, 7 años. He ganado varios campeonatos de España en diferentes categorías. Bueno, creo que el haber hecho muchas carreras fuera de Cantabria, incluso fuera de España, pues te dan una visión de las cosas que igual la gente que solamente se mueve en el ámbito regional, pues no tiene, ¿no? Y bueno, yo tengo esa experiencia por azar, por cuestiones de la vida, la tengo y además tengo ganas de funcionar, de trabajar. Entonces, bueno, yo creo que bueno, pues que hay que intentar aprovechar, ¿no? A ver si tenemos el tirón que creo que se merece la especialidad. Digo que ¿quién más está en este tema de los clásicos contigo? Porque se os ve como muy muy animados. El otro día hablando contigo se te veía animadísimo con el proyecto ese, esos proyectos nuevos que se supone vean la luz ya. Bueno, yo he entrado de segundas, digamos. Ya estaba en la comisión de clásicos, somos David Bustamante, varias veces campeón regional de ruralidad sport. Y yo, él es el que estaba ya de antes. Yo he entrado ahora un poco, digamos, de nuevas. Y bueno, él tiene la. Yo creo que podemos hacer un buen equipo porque, bueno, pues él tiene la experiencia dentro de lo que es la regularidad sport, los clásicos en el ámbito regional, y yo tengo, pues, digamos, lo que hemos dicho antes, pues, el bagaje, digamos, un poco más de mente abierta, ¿no? De haber hecho muchas carreras por ahí. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto podemos combinar bastante y la verdad es que estamos entendiéndonos bien, y los dos tenemos bastantes ganas de trabajar. Y luego, por otra parte, pues también es cierto que la Junta Directiva de la Federación pues tampoco nos está poniendo palos en las ruedas. Me refiero que siempre dentro de unos órdenes de cosas coherentes, ¿no? Que se van planteando y tal, pero no nos están dejando funcionar bien.
y estamos de momento con bastante mangancha para poder sacar adelante las iniciativas, digamos, que vamos teniendo, ¿no? Las que podemos vemos más viables de momento, y en esas estamos. Digo que anunciábamos hace poco en nuestra web que tendremos dos campeonatos de clásicos, uno denominado Regularidad Sport, que ya existía, y otro nuevo denominado Copa de Regularidad 60. ¿Qué diferencias hay entre estos campeonatos? Bueno, básicamente la diferencia está en la preparación de los vehículos y en las medias de regularidad a realizar. Lo que había hasta ahora, la regularidad Sport, para lo vamos a empezar a denominar, entre comillas, ¿no?, media alta, va más deprisa, requiere más medidas de seguridad, son coches con mayor preparación, se les permite ruedas de competición. Y bueno, lo que hemos creado ahora, que era un poco el vacío que había, que esto ya existe a nivel nacional y en otras regiones, incluso hay un campeonato FIA internacional, una copa FIA, es lo que vamos a lo que hemos empezado a llamar ahora aquí media baja, ¿no?, que es hasta 60 kilómetros por hora. Son coches con menos medidas de seguridad, porque también las velocidades que se llevan son inferiores, nunca superiores a 60 kilómetros por hora. Y bueno, yo creo que es lo que necesitamos para complementar lo que llamamos ahora la media alta, y es el paso que yo creo que requiere la especialidad para en un futuro poder empezar a sacar algún tipo de prueba específica de clásicos, completando listas de inscritos, ¿no? Porque hasta ahora media alta, pues siempre nos está moviendo entre 10, 12 coches máximo, igual alguna ha habido 15, no lo sé, en los últimos años. Pero bueno, si ahora con los de media baja, que es algo bastante más asequible, y tenemos además bastante gente interesada, porque es un grupo que estaba pendiente de rellenar, digamos, en el escalafón de los clásicos, pues hombre, si con esto ahora podemos conseguir un buen número de coches, esto será lo que nos hará viable en un futuro poder realizar pruebas exclusivamente de clásicos. Digo que también en la página de la federación se habilitaba un correo para que la gente participara dando ideas para realizar estas nuevas copas. Esta idea es excelente y, por lo menos en esta federación, se escucha. ¿Qué tal las peticiones? ¿Pedimos mucho, no pedimos nada o nos pasamos pidiendo? Bueno, todo el mundo, la verdad es que hemos recibido bastantes correos, la gente pide, obviamente. La aclamación popular, la inmensa mayoría ha sido pidiendo lo que hemos hablado, ¿no?, lo de la Copa 60, la media baja. Yo la verdad es que hace 2 años, sin estar en la federación, ya fue un tema que empecé a tratar así un poco con Gonzalo, tema aparte, porque íbamos a organizar una prueba de clásicos a carretera cerrada. Luego, con el tema del COVID, esto todo se vino al traste, ¿no? Pero ya era una cosa que teníamos rodando la cabeza. Y sí es cierto que, pues, con una aluvión de correos electrónicos que hemos recibido de gente pidiéndolo, pues digamos que esto ha sido ya un poco como el empujón que necesitábamos para decir, bueno, pues vamos a echarlo para adelante. Porque ya te digo que era una cosa que rondaba mi cabeza, porque yo en el Campeonato de España lo había hecho. Y tenía bastante éxito a nivel nacional. Y bueno, pues claro, si ya, además de que lo tienes un poco rondando la mente, luego ves que encima la gente lo pide, pues claro, ya hay que intentarlo, ¿no? Porque ya tenemos todos los ingredientes en la digamos, preparados, y solamente hay que juntarlo ya. Así que en esas estamos. Digo que también es muy importante eso, el escuchar a los pilotos en sus necesidades, es fundamental todo esto. Sí, la verdad es que es fundamental, yo así lo creo. Y bueno, la verdad es que te puedo asegurar que se hace. Yo te digo, aparte de estar en la asamblea de vocal y en el comité de clásicos, también estoy en la junta directiva de la federación. Y te puedo asegurar que se hablan muchas cosas, y todo, que la mayoría de las veces es, pues, de gente que pide cosas, organizadores que piden cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Escuchar se escucha a todo el mundo, la verdad es que yo creo que hasta igual un pelín más de la cuenta, pero bueno, luego sí es cierto que, claro, hay muchas cosas que bueno, pues que se pueden hacer
o se pueden tener en cuenta para el futuro. Hay otras que, bueno, pues por un... A veces también la gente, bueno, pues oye, pide, ¿no? Y pide por pedir, no pasa nada, pero no siempre se puede. No, Todo, no, hacer claro. todo, ya te digo que escuchar, se escucha absolutamente a todo el mundo. Eso doy fe. Sí, no, claro, tanto antes también era lo del ordeno y mando y ahora por lo menos eso se escucha. Como decías antes, también se hablaba de rallies solo para clásicos a carretera cerrada. Este es un invento cojonudo, ¿no? Bueno, esto ya lo ha habido. Lo ha habido en el País Vasco, lo hay en Asturias. El Campeonato de España de Clásicos son rally solo de clásicos, menos ahora que van a hacer el Sierra Morena la semana que viene, que coincide con Super C. Pero bueno, lo normal es que sean rally solo de clásicos. ¿Qué pasa? Que aquí pues no teníamos parque automovilístico ni, digamos, los mimbres para poder hacerlo. Pero bueno. Vamos a ver si este año sacamos adelante la Copa 60 con una inscripción baja. Y yo creo que en el futuro se podría hacer un campeonato, además, seguramente haciéndole open. Se entiende, admitiendo que compita gente de otras comunidades limítrofes y tal. Y se podrían conseguir, yo creo que, rallies con inscripciones muy majas para poder hacer el rally solo de clásicos. Pero claro, hay que convencer a los organizadores de que van a tener coches, todo esto lleva un proceso. Y el proceso le empezamos este año con la Copa 60 y vamos a ver a ver si las expectativas se cumplen y entonces miramos de dar el siguiente paso. Digo también que con las pruebas que hay en el calendario no será mucho o todo el mundo tiene derecho a correr. Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a correr. Lo que pasa es que esto de los derechos ya sabemos cómo es. Una cosa es que tengas derecho y luego otra es que verdaderamente puedas ejercerle, ¿no? Desgraciadamente aquí estamos en ese problema en el que cuesta ejercer el derecho de participar. Para la Copa 60 hemos hecho unas gestiones que vamos a incluir el Rally de Zamudio, que es campeonato de España de regularidad sport y de media baja, de media alta, de velocidad también, Campeonato de España históricos, le vamos a hacer un certamen regional. Colaboran con nosotros, están colaborando estrechamente y vamos a sacar adelante que puntúe para esta copa y para el regional de regularidad sport. Y luego, para el resto de pruebas de la Copa 60, como entendemos que lo hemos entendido en su momento, que los rallies, que es donde hacen regularidad sport los de media alta, ya no había sitio para más coches inscritos, porque al final si metes en Copa 60 es a costa de limitar todavía más la gente de velocidad, cosa que en ningún caso se quiere, no se debe además, entiendo, pues hemos buscado una serie de pruebas que a priori no tendrán inscripciones tan altas como pueden tener pues Rally Vallespasiano, Rally de Sharón. Entiéndeme, igual una subida como Alisa se llena todos los años, ¿no? Hasta la bandera. Pues hemos buscado ahí una serie de subidas y un par de rallies premios que entendemos que, bueno, que pueden echarles además un cable, porque igual son pruebas que no iban a tener 80 inscritos o 100 inscritos, pero igual ahora con la Copa 60 sí que pueden tener 80 o 90 inscritos, ¿no? Bueno, y en esas estamos. Hemos intentado, pues eso, buscar pruebas que les vinieran en este complemento, ¿no? Y la verdad es que Aizalo está hablando con varios organizadores y la mayoría hemos tenido, la verdad es que buena acogida y muy pocas pegas, ¿no? Entonces, será todo está condicionado para que vaya adelante sin mayor contratiempo. Digo que tenemos ya también iniciativas de algunos organizadores de los rallies esto de clásicos a carretera cerrada solamente para clásicos. Bueno, ya lo había, ya lo había. Para 2019 hubo algo, al final luego se fue atrás. Para 2020 iba a haber más. En 2020 no hubo nada de nada. En su momento iban a hacer el Rally Full Slip en San Vicente de la Barquera, entre Martín Arroyo y Nano Canales, creo recordar. Esto iba a ser un rally solo de clásicos. Luego había por ahí alguien más que quería hacer para la zona de Oriental, un rally sprint de clásicos. Chuchi Ruiz
conmigo íbamos a hacer otro rally de clásicos aquí en la zona de Novales, un rally sprint de clásicos. Todo esto se fue al traste, pero por lo menos yo hablo por mí, en nuestro caso sí que queremos retomar el volver a hacerlo. El problema es que, bueno, pues este año seguramente no era el más indicado porque, bueno, está todo como está y sacar pruebas adelante va a costar Dios de ayuda y, vamos, no creo que sea ahora mismo el momento más indicado para hacer experimentos, ¿no? No, no, claro. Pero la idea es que para 2022 la cosa vaya adelante. Vamos, estamos con todo. Luego habrá que ver si estos organizadores que en su momento quisieron hacer algo se quieren animar o si sale alguno nuevo. Luego hay organizadores que organizan ya pruebas a día de hoy, que ya sí que algo han preguntado, oye, ¿esto cómo va a ser el año que viene? Tal, bueno. La verdad es que yo ahí tengo que romper una lanza en favor de Zalo, del presidente. Y yo es que yo tengo que reconocer que él en ese aspecto se mueve bastante bien. Porque él sabe buscar gente que tiene ganas de hacer cosas y seguramente les da el empujón que necesitan para que lo hagan. Y bueno, y al final tampoco tiene por qué ser nada, que de hecho no es nada económico, pero bueno, si tú prestas tu ayuda, les explicas cómo hay que hacer las cosas, qué es lo que hace falta, lo que no hace falta, lo que es accesorio, lo que es imprescindible, todas estas cosas. Pues así, por ejemplo, este año va a salir el Rally Alto Asón, que se hace con gente nueva. Va a salir el Rally Sprint de Rionesa, que es un Rally Sprint nuevo. Va a salir el Rally Sprint, otro Rally Sprint en la zona de Valdáliga, que también es nuevo. Bueno, pues se van haciendo cosas, ¿no? Los de la trazada se han animado a hacer el Rally de Castro, que es otro rally nuevo. Bueno, pues en esta federación yo creo que sí que se está llevando a cabo un buen trabajo en ese aspecto, ¿no? Que este año, fíjate, con todo lo difícil que está todo, y han salido pruebas nuevas al calendario que no se habían hecho antes, ¿no? Entonces, yo soy optimista para 2022. Lo que pasa es que este año de momento hay que pasarle como se pueda. Y a partir del verano, ya entrado el otoño, habrá que sentarse a empezar a mirar cosas para 2022. Sí, también para dividir los tipos de coches que hay dentro de la regularidad Sport, ¿con qué coches podemos encontrarnos? ¿Son coches de esos que nos gusta ver a todos en las carreras? Bueno, yo entiendo que en regulares por media alta más o menos van a seguir estando los que han estado hasta ahora. Seguramente alguien desaparecerá del mapa y alguien entrará nuevo. Pero bueno, este año ya hemos equiparado por fin nuestro reglamento técnico al reglamento que hay en el Campeonato de España. Ya se admiten coches homologados hasta el 31 de diciembre del 90. Esto se va a congelar aquí, no creo, la edad ya no va a seguir, la edad de las fichas de homologación ya no va a seguir aumentando, o sea, no va a seguir subiendo de años de límite, porque ya la española lleva así unos años, la FIA, el Campeonato de Europa de Históricos también está con este reglamento técnico y yo creo que aquí nos vamos a quedar. ¿Tipo de coches? Pues todo, cualquier coche que tenga ficha de homologación hasta el 31 de diciembre del 90. Tanto media alta como en media baja. Ya te digo, la diferencia va a estar en las medidas de seguridad y seguramente en la preparación de los coches, porque bueno, pues la verdad es que si ir con un coche excesivamente preparado para hacer media baja, pues tampoco tiene mucho sentido porque igual no es lo más divertido, no sé cómo decirte. Sí. Todo va en función de los medios. La Copa 60 entiendo que es una categoría que está muy bien de acceso para que la gente empiece a hacer carreteras cerradas, se saque una licencia, sepa lo que es hacer pruebas a carretera cerrada y el que haga este año y el que viene tal pueda tener algo de acceso como la Copa 60 y luego si quiere cambiar de coche o buscar algo un poco o preparar un poco mejor su coche de Copa 60, puede acceder a la media alta, ¿no? Yo creo que esos son un poco los, digamos, el escalón, ¿no?, que hemos creado en vistas a esto, ¿no? A ver si la gente se va animando y vamos cogiendo un poco de ojo de los clásicos en Cantabria. Digo que también cuando estuvimos hablando me comentaste que las medias serán cambiantes según el tramo. ¿Cuántas medias puede haber en un tramo? Bueno, las que hagan falta.
Me explico. Por una parte, los de Copa 60 van a tener el Rally de Zamudio, que es un rally del Campeonato de España de Históricos. Es un rally hecho y derecho, tramos además bonitos. Yo lo he hecho el año pasado, es un rally bastante chulo. Tiene tramos diferentes. Bueno, no sé este año qué tramos van a hacer, pero bueno, más o menos me han dicho que están trabajando en la línea de los años anteriores. Y es un rally muy chulo. Entonces, bueno, pues ese va a ser un rally. Ellos van a hacer las mismas medias que hacen los del Campeonato de España. Ahí no hay, nosotros ahí no vamos a decidir nada. Además, yo creo que para la gente del Campeonato Regional va a ser interesante porque se van a poder medir a la gente del Nacional en igualdad de condiciones, mismo tramo, mismas medias, con un reglamento igual. Y ahí la gente de aquí va a ver un poco cómo anda la gente del Campeonato de España, por si a alguno en el futuro le interesará tomar parte. Y luego, el resto de pruebas de la Copa 60, como van a ser dos rallies planos y tres subidas, yo le he ido diciendo a la gente que, bueno, entiendo que hacer regularidad una subida, que son cuatro pasadas al mismo tramo, de manera consecutiva, pues hombre, si ponemos todas las pasadas, las mismas medias y todo igual, pues igual es un poco monótono, ¿no? Pienso yo, mi manera de ver. Entonces, bueno, pues eso lo vamos a complicar un poco. Tampoco les voy a obligar vamos, a hacer cosas que no se puedan hacer, ni cosas raras, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena forma de dar un poco de aliciente para que también los copilotos tengan un poco de trabajo. Y vamos a hacerles diferentes modalidades de regularidad casi con toda seguridad. Y cambios de media, pues hombre, procuraremos que haya, porque entendemos que la Copa 60, además, especialmente en las subidas, tenemos que tener un poco de cuidado con las medias que se pongan, porque, pues hombre, creo que va a correr un Ford Sierra Cosworth, algún Porsche. Pues hombre, si ponemos unas medias muy exigentes de salida, y pues hombre, digamos que a los coches menos potentes les estamos ya echando abajo, ¿no? Les estamos quitando toda clase de opciones. Entonces sí que vamos a poner bastantes cambios de media y vamos a intentar, pues, claro, es muy complicado, pero hay que intentar buscar el equilibrio entre que todo el mundo tenga opciones de hacerlo bien, que vayan con una seguridad bastante alta, que no tengan que ir como locos, porque tampoco queremos problemas, y menos en el primer año, pero tampoco puede ser algo aburrido, ¿no? Tenemos que buscar ese equilibrio. Yo creo que podemos encontrarles sin ningún problema. Pero bueno, estamos en contacto con la gente y la gente ya sabe que esto va a ser así. Y creo que es lo correcto a día de hoy. Veremos a ver también. Y nosotros mismos, como organizadores, supongo que tendremos que ir evolucionando también un poco con el paso de las pruebas. Pero bueno, la intención es esa: hacerlo ameno, divertido y bueno, y que el copiloto tenga voz y voto, porque si no, una subida, si hacemos todo igual, pues al final tampoco creo yo que sea lo divertido. Es el razonamiento que Digo que la nueva Copa 60, en esta nueva Copa, a partir de más o menos de qué año vale, porque yo tengo un Corsa que tiene más años que la Pana, y entonces me puedo apuntar con el Opel Corsa a la Copa 60. yo creo que con tu Corsa no, porque tu Corsa es de gasoil, ¿no? Sí, joder. Claro, nada. La Con tu Copa Corsa diésel la no. ganaría seguro. Tienen que ser. Nada, tienen que ser coches, modelos de coches que tengan fichado homologación FIA. Vaya. Tu coche podría participar si fuera un Corsa GSI. Me imagino que si tuviera ficha FIA anterior al año 1990, y entonces sí podría participar. Pero si es un Corsa de gasoil, no. No, Buscamos. Buscamos que sean coches, pues hombre, por lo menos que parezcan de carreras, aunque no lo sean. hombre. Pero no, tampoco podemos permitir que, bueno, pues que se nos llene el parque de coches que la gente tampoco quiere ver, ¿no? Tenemos que intentar que sea atractivo para los que compiten y para los espectadores, para que tenga acogida, porque es que si no tiene acogida, pues entonces no iremos a ningún lado, ¿no? En el futuro. Tampoco un organizador de una subida, me imagino que quiera ver un coche que te puedes encontrar aparcado
cualquier calle de pues la Barqueta de Miguel Gutiérrez, ¿no? Que, o un BRC o algo de esto, que Sí. hay que entender hay que buscar. Digo que también decíais que se iba a hacer vigilancia por GPS para los tramposos. Estos que se apuntaban en los clásicos iban por ahí todo el día haciendo trompos y tal. Bueno, pues a ver, el cronometraje se hace por GPS, los coches llevan seguimiento GPS a la décima de segundo. ¿Qué pasa? Que entendemos que esto de la media baja de la Copa 60, al admitir coches sin barras y tal, pues es muy goloso para alguien que diga, va, pues cojo yo este viejo que tengo aquí y me voy a liar la Peña Cabarda. No. Lo hará una vez, pero no lo hará dos. Nosotros queremos que esto sea hacer regularidad, no queremos que la gente se piense que por el mero hecho de poder pagarse la inscripción se les permite hacer de todo. Vamos a ser serios y vamos a ser formales. Y con el seguimiento GPS de los coches vamos a saber perfectamente lo que hace cada cual en todo momento. No vamos a permitir que la gente corra más de lo que les pedimos que haya que correr. No vamos a permitirles que se pasen de la raya. El que quiera derrapar un poco está en su pleno derecho de hacerlo, pero no de hacer el payaso, para hablando mal y pronto. Entonces, a ver, yo sé que igual la línea en algunas cosas es un poco delgada, pero hoy en día la tecnología nos permite tener una vigilancia bastante buena de todo esto. Pero yo estoy bastante tranquilo, ¿eh? Porque ya te digo, tenemos gente inscrita, tenemos cerca de 20 equipos interesados que nos han remitido ya correos electrónicos y estoy muy contento porque la inmensa mayoría de la gente es gente que además es gente que es buena regularista de clásicos y es gente que va a poner el listón de la competición bastante alto. Entonces, en ese aspecto estoy bastante tranquilo. Entiendo que siempre habrá alguna oveja negra. O igual alguien quiere serlo, pero bueno, intentaremos que no sea. Digo que entonces la vigilancia está por GPS, será el VAR de los rallies de clásicos. Bueno, ya está, ¿eh? La verdad es que no te haces la idea lo que calla las bocas esto, ¿eh? Porque nosotros ya hace ya muchos años en carretera abierta, en rallies de regularidad, se utiliza GPS y a veces viene, no, porque a mí me has puesto aquí un más 15 y yo he ido bien y no sé qué. Y sacas el tracking del GPS y dices, mira, en este cruce te metiste a la derecha y era a la izquierda, algo marcha atrás 100 metros y no sé qué, y entonces te ha cogido el control aquí porque llegas tarde. Tenéis a todos Eso lo fichados. marca todo el GPS, ¿sabes? Entonces no hay. A ver, por un lado está el GPS y luego encima, pues hombre, por otro lado, todos sabemos que en las subidas, que encima son cortas, en cada curva hay un espectador, ¿no? Entonces, y en las subidas hay comisarios de bandera que se ven el uno al otro prácticamente. O sea, siempre hay gente observando, ¿no? A ver, hoy en día, te digo, la tecnología, sobre todo el tema GPS, vamos. Además, es que eso nos va a ayudar mucho también para saber si en algún momento nos hemos equivocado con las frenillas. Sí. Si hemos cometido algún error, el GPS también nos va a ayudar en eso. Entonces, es la herramienta definitiva. De hecho, si no fuera por el GPS, yo creo que esto sería un poco complicado de llevar a cabo ahora mismo. Digo que entonces los tramposos fuera, o se les avisa y tal, o vale todo como antaño. No, 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 no. De hecho, en la asamblea, cuando hemos aprobado la categoría, lo que se ha acordado en la asamblea es que vamos a ser inflexibles con esta gente. Esperemos que no haya que tomar ninguna medida, pero vamos a ser inflexibles. Porque yo entiendo que debe ser así. De hecho, vamos a intentar, en verdad, ser inflexibles. ¿Cómo decírtelo sin que suene mal? La Federación en general este año nos hemos propuesto en la Asamblea intentar ser inflexibles con todo lo que sea que se salga del reglamento. No solo en clásicos, sino en todos los ámbitos de la competición. Y ahora lo que hace falta es llevarlo a cabo, porque entendemos que la mejor manera, lo hemos visto estos últimos años, por ejemplo, con el tema de las verificaciones, de multar a la gente por llegar tarde y tal.
Una vez que se ha empezado a hacer en serio, la gente se ha puesto las pilas y al final todo el mundo se ha vuelto formal con el asunto. Entonces, a veces no creo que a nadie le guste hacer de polipalo, ¿no? Sinceramente, a nadie le gusta. Pero yo creo que en el fondo todos necesitamos un poco de mano dura, ¿no? Porque, pues, lo vemos en la carretera. Sí, Si no sí, fuera sí, por los sí, radares, iríamos todos a hacer chicotas. Y si es así. sí. Es así, es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar en esto en particular ser inflexibles. Y ya digo desde ahora que lo que se ha estado hablando estos días en las asambleas transnacionales es que se va a intentar ser lo más recto posible en todos los ámbitos generales de lo que es todo lo que es reglamentado. Vamos a ver si todo esto en verdad se puede llevar a cabo, pero la intención es hacerlo. Otra cosa, entonces, ¿va a haber competencia con respecto a la Copa de las Escuderías o cada coche tiene su sitio? O sea, yo con el Corsa me voy a la Copa de las Escuderías. Con vosotros no puedo hacer nada. Exactamente. Tú con el Corsa a la Copa de Escuderías. No, bueno, a ver. Yo entiendo que es un paso. Yo creo que es el paso siguiente, ¿no? La Copa de Escuderías. Hay que ver que esto para empezar es bastante más caro. La Copa de las Escuderías está haciendo rallies con inscripciones de 60, 70 euros la prueba. Aquí vamos a estar rondando los 120 euros la prueba, el doble. Hay que sacarse una licencia. Bueno, claro, te cerramos la carretera, te ponemos una grúa, tienes ambulancias. Sí, es Claro, diferente. es otra cosa, ¿no? Entendemos que, a ver, la verdad es que el 80% del precio de la inscripción se va al. En el seguro de la prueba y los requisitos que te piden hacer la carretera cerrada, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no tiene por qué hacer competencia, porque bueno, si tenemos gente interesada que quiere participar, que ha sido gente que ha hecho copa las escuderías años anteriores, pero también es cierto que yo, en concreto, sé de varios que se han apuntado a esto, que ya el último año y tal, bueno, pues ya últimamente no hacía mucha copa de escudería, sí lo han hecho en el pasado, ¿no? Yo lo veo más como el escalón siguiente. Yo no quisiera hacer competencia para nada. De hecho, yo fui una persona que estuve haciendo la copa de escuderías en el año, pues en los años a primeros de los 2000, no sé, decir, de los 2008, 2009, 2010, por ahí anduve haciendo copa de escuderías. Luego he ido siguiendo hacia arriba, haciendo más cosas, pero bueno, yo también he sido un año de Gracia Sport y al sábado siguiente estaba con un amigo haciendo rally de copa de escuderías, ¿no? Yo creo que no tiene por qué quitar uno para el otro, Sí, ¿no? No, sí, no le sí, veo yo verdaderamente que sea una competencia directa, ¿no? ¿No? Pues nada, Manu, muchas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en las carreras. Pues nada, señores, con esto terminamos. Nos vemos en las carreras, todavía con la mascarilla y hasta la próxima.